Estamos en Expo Bebé 2016, estamos con el CEO, fundador de la empresa Baby Monster. Cuéntame, ¿qué los hace llegar a Baby Monster a Chile, estando ya más de 4 o 5 años en Europa? Bueno, pues estamos alcanzando ya unas cuotas de mercado muy importantes en el sur de Europa, en algunos países de un 25%, cuota de mercado en coches gemelares. Estamos exportando ya a 20 países en 5 continentes. Y Chile es un mercado que yo conozco bien por otras empresas que tengo, y pensaba, no puede ser que no venda cochecitos en Chile. y cuéntame, ¿la primera experiencia que tiene entonces usted en Chile? Esta es la primera experiencia. Nos presentamos aquí, nos presentamos en sociedad en esta feria, y vamos a hacer algo diferente, que es que vamos a montar una empresa directamente aquí en Chile. Me contaba Melanie, que es tu señora, que ya tienen casi todos los coches que están exponiéndose acá en la sí, Expo, ya sí, vendido. Sí, para nuestra sorpresa, una marca que no es conocida en el país, pero que está gustando. Incluso hicimos una mención en Facebook hace 3 semanas y tuvimos 3.000 likes, todos provenientes de Chile. ¿De Chile? Realmente como si el mercado lo estuviese esperando. Es que los Baby Monster, uno dice, sí, no, esto viene en grande. Sí, oye, sí. Cuéntame una cosa, la diferencia que estoy viendo de los coches que típicamente conocemos acá en Chile es que los coches de usted, aparte de tener un precio sumamente accesible, sumamente bueno, son coches como sumamente completos. Sí, hemos buscado que tengan todas las funcionalidades que se le pide a la marca Premium, es decir, suspensión, reversibilidad, manillar regulable en altura, reposapiés regulable también, pero a un precio muy, muy correcto, y que siempre los padres puedan escoger 10 colores. Ya, o sea, la paleta de 10 colores. Lo otro que me llamó la atención también es cómo se despliegan, cómo se pueden desarmar súper fácil con una sola mano. Sí. Me contabas que habían tenido varios likes. Ahora, dentro de lo que ustedes están mostrando, la funcionalidad de los coches, que ocupa poco espacio, el compact, ¿cuál es la funcionalidad de ese tipo de coche? Bueno, tanto el compact en individual como la iSitune en gemelar son los más pequeños plegados del mercado. Pero además, buscando que los bebés vayan muy cómodos. No solo que el coche sea muy cómodo para los padres, que lo es, sino que los bebés sean cómodos. Cada vez está más de moda que los coches sean pequeños, pero cuando el bebé tiene 3 años no cabe en el cochecito. En nuestros cochecitos están pensados para que el bebé, hasta que quiera andar, pueda ir en el cochecito. Aparte del coche, ¿qué más piensan traer a Chile? ¿Ustedes tienen accesorios, tienen otras cosas para...? Bueno, nosotros estamos ya distribuyendo 5 modelos de cochecito. Todos ellos con su grupo cero, su silla de auto. Traemos los bolsos, traemos las colchonetas para que vayan más cómodos los niños, sacos de dormir, ¿vale? Y estamos pensando en lanzar nuevas líneas de negocio tipo tronas para comer o también hamacas. Pero en este momento muy centrados en lo que es horticultura rodante, es decir, cochecitos. ¿Y qué te pareció esta expo? Bueno, esta expo, de momento espectacular, porque claro, llevamos solo unas horas y estamos vendiendo ya todo lo que tenemos, con lo cual me parece estupenda. Ok, muy bienvenido, lo vivimos. Muchas gracias. Chao, chao.